Am I just being recorded as, or is this a live stream? ¿Nada más me están grabando o estamos en vivo? It's a live stream? ¿Estamos en vivo? Who's watching? ¿Quién nos está viendo? Hmm? Well, we're representing Starbucks coffee. Hoy representamos al café de Starbucks. It's very good. Es muy bueno. If you'd like to buy some, just tell them Mark sent you. Así que si quieren comprar alguno, nada más avísenles que Pastor Mark les envió. So when we took our break, we were talking about being fishers of men. Bueno, antes de irnos al break, estábamos hablando de ser pescadores de hombres. So right at the break, I was asked what we were going to title this message, and the title of the message is Why Fish? Y durante el break me preguntaron cuál iba a ser el título de este mensaje, y el título es ¿Por qué peces? So I say to perdone amistad. Y entonces yo dije, perdone amistad. Who are you? ¿Quiénes son ustedes? As a church, who are you? Como iglesia, ¿ustedes quiénes son? Fisherman. Oh yeah, you're just trying to earn points with the teacher now. Ay sí, nada más quieren portarse bien. Yes, we should be. Y sí, eso es lo que deberíamos ser. What are we as a church? Como iglesia, ¿qué somos? Why are we as a church? ¿Por qué somos eso como iglesia? So who are we as a church? Así que, ¿quiénes somos como iglesia? What are we as a church? ¿Y qué es lo que somos? And why are ¿Y we por a church? Qué? ¿Por qué somos una iglesia? If you can answer those three questions, si ustedes pueden responder esas tres preguntas, this room would not be full, would not be big enough for all the people that would come here. Este salón no sería lo suficientemente grande para contener a todas las personas que vendrían. So I challenge you. Así que los reto. Answer those questions. Respondan esas preguntas. I challenge you. Los reto. To be with your pastors. Para que estén con sus pastores. And challenge them with that question. Y lo reten con esa pregunta. In a respectful way. De una manera respetuosa. In a way of building strategy. De una manera que se construyan estrategias. I'm a strategy guy. A mí me gusta la estrategia. But I promise you can beat me at checkers. Pero se los garantizo, en damas me ganan. And you can beat me at the game of chess. Y me pueden ganar si jugamos ajedrez. But when it comes to strategy for ministries, I am pretty brilliant. Pero cuando se trata de estrategias para el ministerio, soy muy bueno. And strategy is always simple. Y la estrategia siempre es simple. You always start with who, what, and why. Siempre empiezas con quién, qué, y cómo. So let me help you. Permítanme ayudarles. Who are we? ¿Quiénes somos nosotros? Believers. Creyentes. Okay, I'm gonna say a couple things to kind of let you be free to then give me some answers. So we are believers. Voy a decirles algunas cosas para que ustedes también me digan Who cosas. Who are we? Who somos else are we? Creyentes. ¿Qué más? ¿Qué más somos? The church. Well, right, we're the church, but who are we? Bueno, sí, somos la iglesia, Look around this room, we're all people, right? Miren alrededor de este salón, todos somos personas. But we're different. Pero somos diferentes. But we're the same. Pero somos los mismos. Who are we? ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? Can I say you're Hispanics? ¿Está bien si digo que son hispanos? Or is there another term you'd rather me use? ¿O prefieren que diga otra palabra? Help me out. A ver, denme ideas, denme ideas. Huh? Hispanics okay? How many say Hispanics okay? ¿Cuántos dicen que nos describamos como hispanos está bien? Okay, all right, you're Mexican, stop it. Ay, sí, no, pues tú ya eres mexicana, ya. Okay, so we are believers that are Hispanic. Somos creyentes que somos hispanos. This, perdone amistad, who are we? We perdone are believers. Amistad, ¿quiénes somos? Somos creyentes. We're Hispanic believers. Somos creyentes hispanos. Who else are we? ¿Qué? ¿Quién más somos? We're children of God. Yes. Sí. Who else are we? Yes, yes. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo? Special people. Yes. We're really special people. Somos gente muy especial. Yes, we are. Sí, lo somos. Who else are we? A ver, ¿qué más? Holy nation. Holy nation. Okay, let me. Creation of God. Yes. Now you're being really, really spiritual. Ah, ya se están poniendo muy espirituales.
We speak Spanish. Who said that? Me. We speak Spanish. Hablamos español. Okay, that's who we are. Okay, eso es lo que somos. We're bilingual, but we speak Spanish and we like to worship in Spanish. De pronto hablamos los dos idiomas, pero hablamos español y nos gusta alabar en español. So, perdón, mi amistad Denver. Así que perdone mi amistad Denver. We're Hispanic believers somos that creyentes worship hispanos that alaban in Spanish. En español. Anything else to add to that? That's pretty good. ¿Algo más que quisieran que añadiéramos? Eso es, está muy bien. Usually the who we are is very right to the point. It's not paragraphs. It's, hey, we're... Normalmente, we're Hispanic believers that worship in Spanish. Esa frase de quiénes somos es muy directa. No es que sea un montón de frases. It makes you special. Es algo que te hace especial. We're special people. It makes us special. Somos personas especiales. It sets us apart from the church that meets here earlier in the morning before us. Nos diferencia de la iglesia que se reúne aquí antes de nosotros. They love Jesus. Ellos aman a Jesús. But they're a different culture. Pero son una cultura diferente. Than you. And diferente different language. A ti y un idioma diferente. And I heard that also there's a Korean church or a Haitian. A Haiti church that meets here too y, during y, the week. He escuchado también que hay otra iglesia haitiana que se reúne aquí. You know, that's marvelous. ¿Saben? Eso es maravilloso. Doesn't that make you feel good? ¿Eso no los hace sentir bien? That you're using a building. Saber que están usando un edificio. And that the senior pastor of that of Restoration Fellowship believes in embracing it, all of us. Y que el pastor general de Restoration Fellowship cree en recibirnos, darnos la bienvenida a todos. Hey, it's not normal. Eso no es normal. It should be. Debería ser. But it's not. Pero no lo es. And if you ever meet the pastors of Restoration Fellowship, tell them thank you. Y si alguna vez ustedes tienen la oportunidad de conocer al pastor general de Restoration Fellowship, díganle gracias. They have a good vision. Ellos tienen una buena visión. They made a space for you. Ellos crearon un espacio para ustedes. Okay, so we've said who we are. Entonces ya dijimos quiénes somos. What are we? Ahora, ¿qué somos? What's always different than who? It's similar, el but qué es parecido, pero es diferente del quién somos. What are you? ¿Qué eres tú? Crazy, yes. ¿Loco? Okay. What are you? ¿Qué eres? We are light. Yes. Good, good, good. Okay, good. Muy bien. What are we? ¿Qué somos? We are the salt of the world. Salt of the world? Sal de la tierra. Okay. Estoy just pensando que somos pescadores de personas hispanas. Okay, not to tell me in English again because I heard half of what she said. That we are fishermen of Hispanic people. We are fishermen of Hispanic people. Do you like that? ¿Les gusta eso? Do you like that? ¿Les gusta? So what are we? Así que ¿qué somos? We are fishermen that shine the light of Jesus for Hispanic people. Somos pescadores que reflejan la luz de Jesús para los hispanos. We are his hands. Nosotros somos sus manos. And his heart. Y su corazón. For the Hispanic people, not just in Denver. Para los hispanos y no solamente en Denver. How about the world? ¿Qué tal el mundo? Can we say that? ¿Les parece bien que digamos eso? Yes, we can. Sí, lo podemos hacer. Yeah, what? Yes. Yes. Sí. That's you. I'm not talking about me. I'm talking about this is you, the church. Eso this eres is tú. Us. No estoy hablando de this mí. Is who we are. Esto somos nosotros como iglesia. You young people that are sitting here, this is who you are. This is who your church is. Para los jóvenes que están sentados aquí, esto es lo que ustedes son. Esto es su iglesia. So how did we say it? Entonces, ¿cómo lo decimos? What are we? We are. ¿Qué somos? Somos. Let's repeat what. A ver, vamos a help repetir. Me out here. Repeat Ayúdeme. What I said. ¿Qué era lo que habíamos dicho? Together. Vamos a armar la frase. Believers. We are. Hispanic believers. Hispanic believers. Somos creyentes hispanos. Who speaks Spanish and no, worship in Spanish? That's who we are. Okay, what are we? Okay, ¿qué es lo que somos? No, ¿qué es lo que somos? Say it again. No, dilo otra vez lo que habías dicho antes. Say it again. Fishermen of Hispanic people, pescadores de hispanos. We are fishermen.
Somos pescadores. We share the light of Jesus Christ. Que compartimos la luz de Jesús. And fish. Y pescamos. For the Hispanic people. A los Denver, hispanos en Colorado, Denver, Colorado. And the world. Y el resto del mundo. Did anybody write that down? ¿Alguien lo escribió? It's little conversations like this that set us up for the future calling that God has for us. Son conversaciones como estas las que nos preparan para el futuro que Dios tiene para nosotros. Let's go back to the story. Así que vamos a regresar a la historia. Jesus says. Jesús dijo. Launch out into the deep and put down your net. Boguen mar adentro y echen las redes. And Peter says. Y Pedro dijo. Dude, I'm a fisherman. Hey, yo soy el pescador. Me, Peter. Yo, Pedro. Me fish, you build things. Yo pesco y tú construyes cosas. I have nets, you have hammers. Yo tengo las redes, tú tienes los martillos. But. Pero. Because you're telling me. Porque tú lo estás diciendo. I will obey. Voy a obedecer. Peter knew who he was. Pedro sabía quién era él. He was finding out who Jesus was. Y él estaba descubriendo quién era Jesús. And he decided to agree with what Jesus wanted him to do. Y él decidió ponerse de acuerdo con lo que Jesús le estaba pidiendo que hiciera. As a church, como iglesia, if we will agree, si nosotros nos ponemos de acuerdo, as a church, como iglesia, if we will agree, si nos ponemos de acuerdo, with what God wants us to do, con lo que Dios quiere que hagamos, that's where the power is. Ahí es donde está el poder. Where one can put 1,000 to flight, two can put 10,000 to flight. Porque uno puede hacer que 1,000 huyan, pero dos pueden hacer que 10,000 huyan. Several places in the Bible it talks about the power of agreement. En muchos lugares en la Biblia habla del poder del acuerdo. What happens if all of us agree? ¿Qué sucede si todos nosotros nos ponemos de acuerdo? With what God says about this church. Con lo que Dios dice respecto a esta iglesia. His power. Su poder. Our agreement. Nuestro acuerdo. Brings it to pass. Hace que suceda. Do you have more courage when you stand alone or when you stand with a lot of people? ¿Ustedes se sienten más valientes cuando están de pie ustedes solos o cuando están con un montón de gente? Are you more obedient when you stand alone and nobody can see you, or are you more obedient when you're linked together with people doing something together? ¿Ustedes son más obedientes cuando ustedes están solos y nadie los puede ver, o son más obedientes cuando están con gente con la que hacen acuerdos? The power of agreement. El poder del acuerdo. Do you have more confidence when you're in agreement with everyone and you're going in the same direction? ¿Tienen más confianza cuando están de acuerdo con todos los demás y todos van en la misma dirección? Maybe. De pronto. For many years I took groups of people to foreign countries for mission trips. Durante muchos años yo llevé grupos de personas a países en el extranjero en viajes misioneros. You know the phrase the saying herding cats. You know a shepherd herds sheep. Mm-hmm. Okay. So we have a phrase. It's like herding cats. Okay. Can you translate that? Tenemos una frase que dice que es como arrear gatos. Do you understand? ¿Sí entendieron? Okay, explain. You know, a shepherd, he herds the sheep and the sheep follow him. Bueno, entonces les voy a explicar. Un pastor arrea las ovejas y las ovejas siguen al pastor. Okay. Okay. So if you take a whole bunch of cats, ahora, si ustedes toman un montón de gatos, and you try to get them all to go in the same direction, what's going to happen? Intentan que todos vayan como grupo en la misma dirección. No, that's crazy. No, eso es de locos. It's impossible. Es imposible. Okay, so that's the point. Okay, ese es el punto. I've taken Americans on many mission trips. Yo he llevado a estadounidenses en muchos viajes misioneros. Teenagers. Adolescentes. Children. Niños. Moms and dads. Papás, mamás. Single people. Personas solteras. A mixture of groups. Combinación de grupos doctors, de gente. Doctores. Nurses, dentists. Enfermeras, dentistas. Construction people. Gente que construye cosas. All different kinds of trips. Todo tipo de viajes. I took over 80 teams in foreign countries in my career. En mi carrera he llevado más de 80 equipos
a países en el extranjero. And many of the teams were like herding cats. Y muchos de esos equipos era como estar arreando gatos. Because they couldn't agree. Porque no se podían poner de acuerdo. Everybody had an idea. ¿Ya entendieron? And it just sometimes became impossible. Y algunas veces eso era imposible. And I would have to sit them down. Y yo tenía que sentarme con ellos. In a private room. En un salón privado. Away from the missionaries. Lejos de los misioneros. Away from my translators. Lejos de los traductores. Away from the national people. Lejos de la gente del lugar. And I'd have to kick them in the y tenía que darles por detrás. And I'd have to be like a father. Y tenía que ser como un papá. I'm talking about adults. Y les estoy hablando de adultos. And I'd say, you need to get your attitude straight. Y yo les decía, tienen que cambiar su actitud. When you're at home, you may be your boss. Cuando tú estás en la casa, puede que tú seas tu jefe. But here, we will be in agreement with leadership. Pero aquí nos ponemos de acuerdo con el liderazgo. And this is our vision. Y esta es nuestra visión. This is who we are. Esto es quienes somos. This is what we will do. Esto es lo que vamos a hacer. And this is why we are doing it. Y esta es la razón por la que lo hacemos. Now change your attitude and change your behavior. Ahora cambia tu actitud, cambia cómo te estás comportando. Or I will take you to the airport and send you home. O te llevo al aeropuerto y te mando para tu casa. I've given that speech to teenagers and I've given it to doctors and I've given it to adults and I've given it to pastors. Se lo he dicho a adultos, se lo he dicho a adolescentes, a doctores y a pastores. And you know the hardest groups to lead? ¿Y saben cuál fue el grupo más difícil de liderar? ¿Se imaginan? The pastors. Los pastores. They were always the hardest. Ellos siempre fueron los más difíciles. Because they're used to being the boss. Porque ellos están acostumbrados a ser los jefes. And that's a whole other story. Y bueno, esa es otra historia. You as a church. Tú como iglesia. If you can be in agreement. Si se pueden poner de acuerdo. You can do great things. Ustedes pueden hacer cosas grandiosas. Where can we start to agree? ¿En dónde nos podemos empezar a poner de acuerdo? Let's start to agree on several things. I'm going to have you answer some questions. Vamos a empezar a ponernos de acuerdo. Or, I'm going to have you answer this question. Les voy a pedir que respondan esta pregunta. What we can agree on as a church. Como iglesia, ¿en qué nos podemos poner de acuerdo? I want you to dream. Quiero que sueñen. This is a dreaming exercise. Esto es un ejercicio de soñar. This is a vision exercise. Esto es un ejercicio de visión. Okay. Is this hard? ¿Es difícil? Or exciting? ¿O emocionante? Okay. It'd be great if Pastor Ana and Pastor Arturo were here, but maybe it's good they're not. Sería muy bueno si Pastor Ana y Pastor Arturo estuvieran aquí, pero de pronto está bien que no estén. Because what I'm doing with you is going to be good for them. Porque lo que estoy haciendo con ustedes va a ser bueno para ellos. So I'm going to start you on the dream. Así que les voy a empezar con este sueño. What can we agree on? ¿En qué nos podemos poner de acuerdo? We can agree on the blessing of Pastor Ana. Pastor Arturo. Nos podemos poner de acuerdo en la bendición de Pastor Ana y Pastor Arturo. Can we agree on that? ¿Nos podemos poner de acuerdo en eso? Can we agree that any way that God decides to bless them, we're going to go, hallelujah. ¿Nos podemos poner de acuerdo en que de cualquier manera que Dios pueda bendecirles, nosotros vamos a decir aleluya? Can we agree? ¿Nos ponemos de acuerdo en eso? Can we agree not to be jealous? ¿Nos podemos poner de acuerdo en no tener envidia? Right? ¿Está bien? Because if you are, porque si lo tienes, if you are jealous, si tienes envidia, you're going to hold them back. Tú los vas a detener. So either we want to hold them back, y nosotros o queremos detenerlos, or we want to launch them like a rocket. O queremos que se disparen como un cohete. But you as a church have that decision. Pero ustedes como iglesia tienen esa decisión. And I tell you, y les digo, as high as they go, tan alto como ellos vayan, you're going to be right with them. Ustedes van a estar justo ahí con ellos. Because you're the church. Porque ustedes son la iglesia. You're their family. Ustedes son la familia. And so if you let them go, así que si ustedes permiten que ellos vayan, meaning let them be blessed, que eso quiere decir permitir que ellos sean letting bendecidos, their anointing grow, permitir que su unción crezca, if you allow it, si ustedes lo permiten, it will only bless you. Eso solamente te va a bendecir. It's a God principle. Es un principio divino. So we can agree. Entonces nos podemos poner de acuerdo.
So let's use an example. Vamos a usar un ejemplo. Let's say they come back from Texas. Digamos que regresan de Texas. But they're not allowed to drive back or fly back. Pero no les permiten volar de regreso. Because someone gave them a brand new Mercedes. Porque alguien les dio un Mercedes nuevecito. So they have to drive back. Y pues necesitan conducir de regreso. Would you be happy for them or jealous? ¿Ustedes se sentirían felices o les tendrían envidia? See? We need those kinds of agreement. Just on, necesitamos, I mean, that's ese tipo just de a material thing. Y eso es apenas algo material. Let me make a hard one. Ahora les voy a poner, se las voy a poner más difícil. Because we love those two. Porque nosotros los amamos. And when they're not here, we miss them. Y cuando ellos no están aquí, nos hacen falta. And especially when they're not here, when we need them, we miss them. Especialmente los extrañamos, nos hacen falta cuando los necesitamos y no están aquí. Oh, where's my pastor Anna? Ay, ¿dónde está mi pastora Ana? I need to talk to her. She's necesito so busy. Necesito hablar con ella, pero ella está tan ocupada. She's in Nigeria again. Oh, otra vez está en Nigeria. What about me? Ah, ¿y yo? I'm her sister. I'm her brother. I'm her little sheep that attends her church. Soy su ovejita que asiste a su iglesia. God, why do you keep letting her run all these places to bless other people? Dios, ¿por qué permites que esté andando de un lado para otro bendiciendo a todas esas personas? What about me, God? ¿Y yo, Dios? What's our agreement? ¿Cuál es nuestro acuerdo? That Pastor Anna and Pastor Arturo will be blessed. Que Pastor Anna y Pastor Arturo serán bendecidos. And we know that when they are blessed, y nosotros sabemos que cuando ellos son bendecidos, they are a blessing. Ellos son una bendición. They bless others. Ellos bendicen a otros. And if we allow them to bless others, y si les permitimos que bendigan a otros, God has to, by His word, bless you. Dios, por cumplir con su palabra, tiene que bendecirte a ti también. But if you're all sad and pero si tú estás triste, depressed, deprimido, and angry, enojado, because you can't talk to Pastor Anna on the phone anymore, porque ya no puedes hablar con Pastor Anna en el teléfono, then you're trying to hold her back. Entonces estás intentando detenerla. Okay. But what about me? Ah, ¿y yo? That's why we're all here for each other. Por eso es que todos estamos aquí unos para los otros. And some of us, it's time for us to start walking and stop crawling. Y para algunos de nosotros es tiempo de dejar de caminar y empezar a gatear. We can. Some of us, it's time for us to run and stop walking. Para algunos de nosotros es tiempo de empezar a correr y dejar de solamente caminar. I've known these two people a long time. Yo he conocido a estas dos personas por un buen tiempo. And you know, I've known Pastor Anna for a very long time. Y ustedes saben que he conocido a Pastor Anna por mucho tiempo. I knew when she was a little girl crawling. Yo la conocí cuando era una niñita gateando. In the spiritual sense. En el sentido espiritual. I knew her when she was a teenager. La conocí como adolescente. And she was just growing. Y ella estaba creciendo. Making all these little baby steps in the Lord. Empezando a tomar estos pasitos pequeños en el Señor. But she didn't stay that way. Pero ella no se quedó así. She started to walk. Ella empezó a caminar. She started to walk with more confidence. Empezó a caminar con más confianza. And now God has let her run. Y ahora Dios le está permitiendo que corra. In the same way with Pastor Arturo. Y de la misma manera con Pastor Arturo. God is having him run now. Dios le está permitiendo que él corra. We have to be the same. Nosotros tenemos que ser los mismos. Some of us need to stop crawling and start walking. Algunos de nosotros tenemos que dejar de gatear y empezar a caminar. Some of us need to start running. Algunos de nosotros necesitamos empezar a correr. It's time for us to grow. Es tiempo para que crezcamos. It's time for us to stop being babies. Es tiempo para dejar de ser bebés. I mean, this is the dream team. You that are here tonight, you're part of the dream team. Ustedes son el equipo. Los que están aquí esta noche, ustedes son los del equipo. You're the real thing. Ustedes son los de verdad. So don't be afraid. Así que no tengan miedo. When change is coming, don't be afraid. Cuando venga el cambio, no tengan miedo. What does this have to do with catching fish? ¿Y esto qué tiene que ver con pescar peces? You see what's happening in Pastor Anna's ministry right now? Lo que está pasando con Pastor Anna en el ministerio en este momento. As she's pulling in the net. Conforme ella está jalando las redes. It's full.
están llenas. Lives around the world are receiving the message through her anointing. Vidas a través del mundo están recibiendo el mensaje a través de su unción. And the net is full. Y las redes están llenas. And she can't just pull it in all by herself. Y ella no puede jalar las redes ella sola. And Dr. Murdoch, he's not just going to only be the helper. Y Dr. Mike Murdoch no puede ser el único que la ayude. You're going to help pull it in. Ustedes van a ayudar a jalar esas redes. You're part of it. Ustedes son parte de eso. Be strong enough to help. Sean lo suficientemente fuertes como para ayudar. And like my little opportunity that day in Mozambique when I helped those men pull in the nets. Y así como ese día yo tuve la oportunidad en Mozambique de ayudar a los hombres a jalar las redes. I had fun. Yo me divertí. But it cut my hands. Pero me cortó las manos. It made me sweat. Me hizo sudar. It made me tired. Me cansó. It was hard work. Eso fue un trabajo pesado. And I was thankful that I didn't have to do it all day long. Y yo me sentí agradecido de no tener que hacerlo todo el día. And Pastor Anna, she's pulling in the nets. Y Pastor Anna, ella está jalando las redes. You can be part of it. Y tú puedes ser parte de eso. And when you're part of it, you're part of the harvest. Y cuando tú eres parte de eso, eres parte de la cosecha. You may not be going to Dallas and you may not be going to Nigeria or de pronto tú no estás yendo a Dallas o a Nigeria or São Paulo or wherever the next place would be o a cualquier otra parte que ella vaya a ir. But your net is right here pero in Denver. Tu red está justo aquí en Denver. And you need to start throwing it out. Y necesitas empezar a lanzarla. You need to be throwing your net out. Necesitas empezar a lanzar tu red. Become a fisher of men. Y convertirte en pescador de hombres. You have a message. Tú tienes un mensaje. It's the love of Christ. Que es el amor de Jesucristo. It's the truth of the Savior. Es la verdad del Salvador. So I have to challenge you. Entonces tengo que retarlos. Have you ever witnessed to someone and led them in salvation? ¿Alguna vez le han testificado a alguien y llevarlos a ser salvos? Have you ever done it? ¿Alguna vez lo han hecho? If the answer is yes, si la respuesta awesome. Es sí, qué bueno. If the answer is well, I've been thinking about it. Si la respuesta es pues lo he estado pensando. Good, I need you to think about it. Okay, necesito que lo pienses. But if you haven't had the courage, pero si no has tenido la valentía, it's time to stop crawling. Es tiempo de dejar de gatear. And time to start walking as a disciple. Y empezar a caminar como discípulos. I want us to look at Psalms 2, chapter 2, verse 8. Quisiera que veamos Salmo, el segundo Salmo, verso 8. Again, I want you to read it here first. Okay. So our translations. Yeah. Yeah. Okay. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Who are the heathen? It uses that word. Asking me for the heathen. Do you have that word? I don't know that word. Look at it real quick. What's the little literal translation in the Spanish off of this? What is the literal in English? Ask me and I will give all the nations for your inheritance. Okay. So in English, entonces en inglés, in this King James version, en la versión King James, it says ask for the heathen. Which means the non-believer. A heathen is the term for non-believer. Dice, pide los no creyentes. Eso es lo que quiere decir, los no creyentes. So God's saying, ask me. Entonces Dios dice, pídeme. For those that are not believers. Por aquellos que no son creyentes. And I will give them to you. Y te los daré. I will give you the nations. Te daré las naciones. If you ask. Si tú pides. If you ask. Si tú pides. So start right here in Denver. Así que empieza aquí mismo en Denver. Ask for those lost people in your family to come to Christ. Pide por aquellos que no son salvos en tu familia para que vengan a Cristo. God's been asking, waiting for you to ask. Dios ha estado esperando para que tú pidas eso.
Say, for my inheritance, I want my family members to become Christians. Tú puedes decir, como mi herencia, yo quiero que toda mi familia lleguen a ser cristianos. For your friends. Pide por tus amigos. I know we all have friends that we love dearly that are not believers. Sé que todos nosotros tenemos amigos a quienes amamos que no son cristianos. So go to God. Así que ve con Dios. And say, God, this year is the year. Y dile, Dios, este es el año. I'm in agreement with you. Yo estoy de acuerdo contigo. You're in agreement with me. Tú estás de acuerdo conmigo. Let's go catch that big fat fish. Vamos por el pescado gordo y grande. Gordo. But the gordo, big fat fish. Yeah. Grande gordo. Grande gordo, the big fish. Ask for the lost Hispanic people in this area. Pide por las personas hispanas que no son salvas de esta área. This is the best church for them to come to. Esta es la mejor iglesia a la que ellos puedan venir. Jesus is the savior for them to know and to love. Jesús es el salvador de ellos para que lo conozcan y lo amen. We need to ask. Necesitamos pedir. So, let me be practical. Así que voy a ser práctico. We finish at 8 o'clock or 9? ¿A qué hora terminamos? ¿A las 8 o a las 9? Well, the Broncos lost. It doesn't matter now, right? Los Broncos perdieron. Entonces, pues ya qué. I'll just go home and be sad listening to the radio. O podemos irnos para la casa, escuchar la radio y deprimirnos. Let me be practical. Permítame ser práctico. What if? ¿Qué tal? In 2 weeks. Si en 2 semanas. This room was full of Hispanic people. Este salón estuviera lleno de hispanos. What if? ¿Qué tal? What would it require of you? ¿Qué se necesitaría que tú hicieras? Okay, let's see. Okay, vamos a pensar. Okay, more offering envelopes. Okay, vamos a necesitar más sobres para la ofrenda. Lots of first-time visitors, so we're going to need more of those visitor baskets. Vamos a tener muchas personas que vengan por primera vez, entonces vamos a necesitar muchas de esas bolsas de regalo. If there's this many adults, there's going to be 3 times the many of children. Si tenemos esta cantidad de adultos, vamos a tener 3 veces la cantidad de niños. Ooh, what will we do with all those kids? ¿Qué haríamos con todos esos niños? Who's gonna do that? ¿Quién lo va a hacer? And if there's this many adults, then there's gonna be a bunch of youth. Y si hay esta cantidad de adultos, va a haber un montón de jovencitos. God is not the God of chaos. Dios no es un Dios de desorden. So he's not in 2 weeks gonna give you a room full of people. Así que en 2 semanas él no te va a dar este salón lleno de gente. But he's getting you ready. Pero te está preparando. It's you who have to be ready. Eres tú quien tiene que estar listo. He's not bringing in new leaders for that. Él no va a traer líderes nuevos para eso. He's not bringing in new children's ministers for that. Él no va a traer ministros de niños nuevos. He's not recruiting them from some other church to come here to volunteer. Él no los está reclutando de otras iglesias para venir aquí a ser voluntarios. It is you. Son ustedes. You have to have a strategy. Ustedes tienen que tener una estrategia. Without the strategy, you'll never grow. Sin estrategia nunca van a crecer. If you have the strategy, you will grow. Si tienen la estrategia, ustedes van a crecer. And so the cars can all pull up, and there's a 1,000 people. Y los carros pueden llegar y hay 1,000 personas. And you just administrate it. Y ustedes administran. You here, and everybody's ready. Tú aquí, tú aquí, tú aquí, y todos listos. And it happens. Y sucede. But you have to start now, making a strategy, dreaming it, writing it, designing it. Pero tienen que empezar desde ahora a planear la estrategia, a escribirla, a diseñarla. Are you excited? ¿Están emocionados? Or are you afraid? ¿O están asustados? Shut up, Mark. Stop talking. Ay, Marco, ya no hables, ya no hables. Just take the offering and let us go home. Nada más pide las ofrendas y déjanos irnos para la casa. Let me finish this. Permíteme terminar. 2 things. 2 cosas más. We talked about who we are. Ya hablamos de quiénes somos. What are we? ¿Qué somos? Why are we? ¿Por qué lo somos? Why are we a church? ¿Por qué somos una iglesia? Why? ¿Por qué? Primary, first level, why? Al nivel más básico, ¿por qué? Are we called to the lost?
¿Estamos llamados a los perdidos? Are we? ¿Somos llamados? You have to decide that. Ustedes tienen que decidir eso. Because as a church, if you do believe you're called to the lost, then you need to become fishermen. Porque como iglesia, si ustedes creen que ustedes han sido llamados a los perdidos, entonces necesitan ser pescadores. If you don't believe you're called, si tú no crees que has sido llamado a los perdidos, then you need to stop being a church and become a Bible institution. Entonces necesitas dejar de ser una iglesia y convertirte en un instituto bíblico. Kind of like a school, a Bible como college una escuela, for adults. Como una universidad para adultos. And you only teach to those that are already believers. Y solamente enseñas a aquellos que ya son creyentes. You have to know why. Ustedes necesitan saber por qué. And when you establish that why, y cuando ustedes decidan el por qué, you will fulfill your calling. Ustedes van a llevar a cabo su llamado. Okay. Muy bien. Some of you are smiling. Así que, some por favor, of you are frying. Algunos de ustedes están sonriendo. Some of you otros are confused. Están frunciendo el ceño. Otros and están confundidos. You, did I already say some of you are crying? Some of you are crying. Y algunos de ustedes están llorando. Some are happy. Algunos están felices. Let me close with this. Vamos a cerrar con esto. I saw this on a picture. In a picture frame that someone had done needlepoint. Yo vi en un marco que alguien había hecho una manualidad de punto de cruz. And it was a picture of a fisherman with a fly rod. Y era la imagen de un pescador con las redes. And he's standing in a river. Y él estaba en el río. And this is what the quote said. Y esto era lo que la frase decía. God gave great faith to the fishermen. Dios ha dado gran fe a los pescadores. So that he would keep throwing his line. Para que ellos sigan lanzando la caña. Let's say it again. God gave great Vamos faith. A hacerlo otra vez. Dios dio gran fe. To the fishermen, so he would keep throwing his line. A los pescadores para que sigan lanzando la caña. Any of you fish? ¿Alguno de ustedes pesca? How many people have gone fishing? ¿Quién ha ido a pescar alguna vez? Oh man, what's okay? We need to. We're gonna have to have like a retreat and go fishing. Nos va a tocar armar un paseo para irnos de pesca. You're all like city people. Ustedes son gente de ciudad. When I go fishing, cuando yo voy de pesca, and I throw out my line, y yo lanzo la caña, I expect to catch something. Yo espero atrapar algo. And I throw it out. Cuando la lanzo, and I'm expecting. Come on, I'm gonna get one. Estoy esperando. Ya voy a coger algo. Voy a coger algo. And if I don't get one, y si no consigo algo, I don't go home. No me voy para la casa. I do it again. Lo hago otra vez. I will do it all day long. Y lo hago todo el día. And if I'm with someone and they say, come on, it's time to go. The sun's going down. Y si estoy con alguien y me dicen, ah, ya vámonos, ya está oscureciendo. I'll say, just one more time. Digo, una vez, una más, una más. And if I still don't catch one, y si todavía no atrapo algo, they're over there getting the cooler and putting things away, y de pronto ellos ya están recogiendo todas las cosas, metiéndolas al carro. And I'm watching them. Yo los estoy viendo. Y ahí sigo. I'll be going as many more times. Y lo hago tantas veces como pueda. Because I have faith as a fisherman, I'm going to catch something. Porque yo tengo fe como pescador que voy a atrapar algo. Even if I went hours without catching. E incluso si pasaran horas sin poder atrapar algo. There's something in me that says one more time. Hay algo en mí que me dice una más, una vez más. Ask God. Pídele a Dios. As we close tonight. Conforme terminamos hoy. I want you to ask him to give you that kind of faith. Quiero que le pidas a Dios que te dé ese tipo de fe. That he will give you that kind of faith to catch lost souls. Que él te dé la fe para atrapar almas perdidas. That you will catch the lost people that are Spanish-speaking people in Denver. Que tú puedas atrapar a las almas perdidas hispanas de Denver. Because they make great Christians. Porque ellos llegan a ser grandes cristianos. And they make great friends. Y ellos son grandes amigos. And they make great family. Y ellos son una gran familia. So as we close tonight, I want you to ask God yourself. Y conforme cerramos hoy, quiero que le pidas tú a Dios que te dé ese tipo de fe. Let's pray. Vamos a orar.
You have to pray on your own. Y necesitas orar tú mismo. So I'm going to let you pray on your own. Así que les voy a dar este momento para que oren ustedes mismos. And I'm going to be quiet for a minute. Y voy a guardar silencio por un minuto. As you're praying, conforme oran, I want you to stand up. Quiero que se pongan de pie. And hold the hand of someone nearby you. Y tomen la mano de alguien que esté cerca de ustedes. And as you're praying, y conforme oran, first, I want you to see the people that you desire to be born again. Primero quiero que vean a las personas que ustedes desean que sean nacidas de nuevo. I want you to call their name before God. Quiero que mencionen su nombre ante Dios. And ask for their salvation. Y pidan por su salvación. And now as we're holding hands, I want us to agree. Y conforme nos tomamos de las manos, quiero que nos pongamos de acuerdo. Father God, we agree in Jesus' name. Padre Dios, nos ponemos de acuerdo en el nombre de Jesús. With every prayer that's been prayed tonight. Con todas las oraciones que han sido dichas esta noche. We'll become fishers of men. Para que seamos pescadores de hombres. That you will give us the faith of a fisherman. Y que tú nos des la fe del pescador. That we will never stop. De que nunca nos detengamos. We will keep seeking to save those who are lost. Y sigamos buscando la salvación de los perdidos. And Father, we agree. Y Padre, nos ponemos de acuerdo. That this church will become a great church. Que esta iglesia será una gran iglesia. And that it will have a legacy for generations. Que dejará un legado por generaciones. And we agree. Y nos ponemos de acuerdo. That as fast as you have Pastor Anna and Pastor Arturo run, we will run with them. Que tan rápido como tú tengas Pastor Anne y Pastor Arturo corriendo, nosotros correremos con ellos. We agree with their calling. Nos ponemos de acuerdo con su llamado. We agree with their blessing. Nos ponemos de acuerdo con su bendición. We agree with their anointing. Nos ponemos de acuerdo con su unción. And we ask you to give them more open doors. Y te pedimos que les des más puertas abiertas. And we ask now, lo pedimos ahora. That you bless them. Que los bendigas. You protect them. Los protejas. And that you give them favor. Y que tú les des favor. We agree. Nos ponemos de acuerdo. It's not just for people in Dallas to agree. It's for us. They are us. Y no corresponde solamente a la gente en Dallas ponerse de acuerdo, sino nosotros nos ponemos de acuerdo. They are our pastors. Ellos son nuestros pastores. And we want to see them grow and be blessed. Y queremos verlos crecer y ser bendecidos. So we launch them. Así que los lanzamos, los enviamos. I pray a blessing upon Perdomi Amistad Denver. Yo oro una bendición sobre Perdomi Amistad Denver. I ask, Lord God, that you bless us with a church building. Te pedimos, Señor Dios, que nos bendigas con un edificio para la iglesia. Our own building, Lord. Nuestro edificio propio, Señor. We agree that we need our own building. Nos ponemos de acuerdo que necesitamos nuestro propio edificio. Everybody say, I agree. Todos digan conmigo, estoy de acuerdo. Aleluya. Aleluya. Thank you, Father. Gracias, Padre. Seal this work with the blood of Jesus by the power of your Spirit. Sella esta obra con la sangre de Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. So you may be seated. Pueden tomar su lugar. The big boss is coming. Ya llegó la jefa. Ha
¿Cuántos están contentos que sí vinieron? Eso es, den un aplauso al Señor. ¿Tomaron café? ¡Con ganas! A ver, un aplauso. Es para el Señor. Eso, es para el Señor y para que despertara al vecino, ¿verdad? Por sí. Iglesia, pues está por demás hablar un poquito más. Ya el Señor habló bastante. Estuvo tremendo. Wow. El Señor a mí me habló. Yo creo que a muchos, ¿verdad? Y preparémonos porque esta iglesia va a crecer. Está creciendo. ¿Se fijan que ningún servicio ha dejado de venir gente nueva? Y todos se van impresionados. Gracias a Dios por nuestros sugieres, que ahora tienen una estrategia hermosa de recibirnos. Hoy algunos dicen, no era mi cumpleaños. No, no es su cumpleaños, para que lo celebremos, nomás para que vea qué especial es. ¿Verdad, hermano Alfredo? Sí, gloria a Dios. Iglesia, vamos a prepararnos para sembrar. Vamos a prepararnos para dar al Señor de lo mucho que Él nos da. Ahorita los sugieres les van a dar los sobres. ¿Se preparan, por favor, para repartirlos? ¿A quién más le falta su sobre? Allá atrás, a Megan, a Damaris. Gracias, gracias. ¿Ya todos tienen su sobre? ¿Se fijan que tenemos sobres nuevos? Gracias a Dios, tenemos sobres nuevos. Queremos servirles con excelencia. Queremos tener la información que más se pueda de ustedes para su beneficio. Iglesia, ya que tenemos sobres nuevos, quiero que por favor, ahorita que los vayamos a llenar, ignoren la parte que dice que se puede llenar con tarjeta de crédito. Sí, todavía no tenemos ese servicio, estamos trabajando en ello, pero ya en lo que ya estemos listos con eso, ya vamos a darles aviso. Pero sí, ignoren por favor la parte que dice de llenar para tarjeta de crédito. Pueden poner sus datos. Por favor, detrás del sobre, ya que veo que llenaron sus datos, pongan lo que ustedes desean que Dios haga por ustedes. Háganlo con fe. Escriban lo que ustedes quieren que Dios haga por ustedes. ¿Qué es lo que necesitan? Favor, gracia, sabiduría, entendimiento de la palabra. Lo que ustedes quieran. Lo que ustedes quieran, escriban atrás del sobre. ¿Sí? ¿Listos? Sí. Ahora levantamos nuestra semilla, vamos a orar por ella. Levántela al Señor, muéstresela y vamos a ver maravillas, iglesia. Vamos a orar. Gracias, precioso Dios, por darnos la oportunidad de dar, porque tú bendices al dador alegre.
ordenamos esta semilla que se multiplique y que regrese a nuestra vida en forma de cosecha en el área donde más la necesitamos. Tu palabra dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando. Estamos listos para recibir la cosecha que tú tienes para nosotros. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Puede pasar, iglesia. Pásenle. Damos un aplauso al Señor por nuestra semilla. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. No estés triste, no esté triste, no esté triste. ¿Ok? No esté triste. Iglesia, ¿nos ponemos de pie para quedar despedidos? Iglesia, les esperamos el martes, el jueves. Amén. De verdad que les admiro porque veo que estamos creciendo, estamos madurando. Ya no es que estamos aquí porque si vino pastor, porque si no vino. Ya hemos aprendido que cuando viene un siervo de Dios, es Dios hablando. Y de verdad que hoy Dios habló, nos vamos con bastante palabra, porque ya nos dijeron una vez más quiénes somos. Y preparémonos, les repito, porque vamos a crecer, estamos creciendo. Amén. Iglesia, el Señor te bendiga y Dios te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en tu corazón mucha paz. El ángel del Señor acampe a tu alrededor y te defienda. Arma forjada contra ti no prospere. Dios envíe bendición en todo aquello donde tú pongas tu mano y te dé a poseer lo que pise la planta de tus pies. Toda tu casa sea salva y tu casa no caiga. Él quite toda enfermedad en medio de ti, porque por sus heridas tú has sido sanado. Mi Dios, pues, supla todas tus necesidades sin faltar una sola de ellas. Él te dé el poder para hacer las riquezas y a partir de mañana veas maravillas. En el nombre de Jesús, amén. Vaya con Dios, Dios les bendiga, despídase de su hermano, de su hermana y aquí nos miramos el martes. Dios les bendiga.